Pues mira, hay que allegarnos de la información, ¿verdad? Y todavía, toda vez que tengamos la información y que veamos que se da esta condición, pues entonces tendríamos que pedir la salida del director. No puede estar juez y parte, vaya, no puede estar en una dependencia que tenga que ver con su negocio. Es totalmente absurdo, antiético y anticonstitucional. Estaremos hablando de que estamos ante un conflicto de intereses que es ilegal y que no podemos permitir los regidores ni lo tiene que permitir el alcalde. Ándale. ¿Cuál sería la petición que harían ustedes? ¿De que diera alguna declaración formal, alguna comparecencia, la salida? ¿Cuál es la petición que hacen ustedes? Hay que pedirle que una comparecencia para que nos explique él cómo está esta situación, y digo, ya teniendo todos nosotros en mano, pues que nos diga cómo es que estos autocumpleaños, como se llama, se dieron. Entonces, si hay alguna respuesta lógica y legal, pues bueno, no habrá nada que perseguir, pero si es así como se presume, pues entonces hay que pedir la destitución y que se le difunde a un proceso que tenga que ver con esto precisamente, que regrese la gana.